Too bad for you.
Bueno, sí, ya. Ay, está muy alto. Estamos listos, estamos de vuelta. Mi nombre es Loba. Mi nombre es Loba y estamos listos para este segundo juego que tenemos en singles. Parece ser winner semifinal. Bueno, es en winners. Tenemos a Octi de un lado con ese Ridley y a Pineda del otro lado. Pineda es el primer seed que para este torneo. Y Octi, bueno, un jugador que no ha venido a los weeklies. Entonces sabemos que la verdad es que es un buen jugador, pero ahorita está comprobando que es un gran jugador. Le estaba a punto de sacarse el primer juego a Pineda. Ahorita 0% sobre Pineda, pero buen fair sobre Octi. Hace ese parry hacia forward tilt. Consigue, no hay tech de parte de Pineda, pero no hay castigo. Parece Mistake, trata de buscar el grab. Octi, hay lock, pero la verdad es que no consigue mucho. Down throw hacia Fer, 44% de Octi. Down tilt no consigue nada en este momento. Octi buscando el grab, no lo consigue. Explosive Flame sacando a Octi un poco fuera del escena. Dash attack de Octi, entra sobre el escudo y grab de Pineda. Down throw hacia Errar, Backer. Consigue más porcentaje. Octi a 113%, un poco peligroso. Brinca muy bien ese auto-rental. Dash attack de Pineda, mandando a Octi hacia arriba. Buen Erdos esquivando el upsmash de Pineda. Buen backer, parte de Octi leyendo el salto. No hay salto de Pineda. Esas cosas. ¡Oh, down! Smash. Octi se lleva la primera stock, 127%. Octi en este momento buscando la ventaja, pero un backer de Pineda leyendo ese roll. Se lleva la primera stock de Octi. Este juego cerradísimo. 12%, 20%. Buen down tilt. Clashean los grabs de ambos jugadores. Octi, forward tilt de Pineda no consigue. Y el down tilt de Octi. Outrange ya ese forward tilt. Buen nerd de Octi buscando más fair. Sacando a Pineda del escenario. Down smash. No va a conseguir el 2 frame en ese momento. Pero los jabs ya que Pineda regresa al escenario con ese brinco. Un pequeño trade entre ese back air y el nerd de Pineda buscando eso. Buen fair hacia grado de Pineda. Consiguiendo otro rare back. 42% sobre Octi. Pineda buscando un juego más seguro. Buen parry de Octi, pero no hay ninguna continuidad. Upper de Pineda, Explosive Flame no consigue nada en este momento. Side B de Ridley no consigue nada en este momento, reseteando neutral ese back air. Un hit del back air consiguiendo un poquito. Explosive Flame consigue 95% sobre Octi. Octi haciendo OB directo hacia ese Explosive Flame y tenemos el juego más cerrado que podríamos tener. 101.9 ambos jugadores, pero después de un Explosive Flame 117% sobre Octi. Octi consigue down tilt, va a conseguir eso. El side B no lo consigue, grab, va a ser back throw y se va a llevar. Se va a llevar esa stock. Pineda llevando esta victoria por una stock. Dash attack de Octi no se lo va a llevar todavía. Cargando SB neutral. Pineda regresa al escenario con un maguero. No hay castigo de Octi. Bueno, más bien, Octi no hizo nada para evitar eso. Upper, buen Erdo de parte de Pineda buscando el backer. Opti buscando ya todas sus kill options. Ese side ni se la va a llevar. Sí se la va a llevar. Igualando el juego en stocks. Y 29% nada más de déficit. Sube a 55. Pineda, buen combo. Llevándolo a 66%. 82 en este momento, buen upper, ya no hay JB2 y Octi buscando esos combos, buen dash dancing, buen manejando muy bien en el neutral, pero ese fair va a ser lo que va, buen spot dodge evitando ese grab, down tilt hacia fair de Octi, no consigue otro down tilt, fair no va a conseguir nada en este momento, buen día de parte de Pineda saliendo de ese combo. Parece ser que más bien ya no está en ese porcentaje de combo. Pineda, buen dash attack de parte de Octi, 84%. Va a haber down smash, no hay 2 frame en este momento. Down smash sí se lo lleva. Octi se lleva el segundo juego, igualando el set 1-1. ¡Venga, Octi! Perdón, nos estamos viendo un poco biased, porque Octi es un gran amigo mío. Pero no importa, en este momento, Pineda, pocos jugadores han sido los que le sacan el set a Pineda. Chequé cuál era la mía, porque la mía le arranqué esto. Estamos listos para... Sí, sí, lo está. ¿Verdad? Sí. Ya. Ah, pero solo estoy moviendo el color. No, ya. No, espera, vamos a ver el tercer juego. Que bueno, nos vamos a Kalos Pokémon League. La verdad es que no me parece la mejor opción de counterpick de parte de Pineda, ya que le da mucha libertad de movimiento a Octi, que se está basando mucho en eso. Está entrando, saliendo rápidamente, utilizando ese dash dance, utilizando los jabs. Pineda manteniendo el escudo en este momento. Buen fair de parte de Octi, consigue buen tech
eliminando esa opción. Fer hacia dash attack de parte de Pineda. Pineda buscando un poco más de daño. Buen backer jugando el juego del spacing Pineda, pero recordemos que la verdad es que el spacing de Ridley es mucho mejor. Lo que está buscando aquí Pineda en este momento es desesperar a Octi, tratando de limitarle las opciones. Y Octi más bien está, bueno, parece que está funcionando, y Octi está pues tratando de correr directamente hacia Pineda, y eso es lo que le está dando la ventaja en este momento. Octi tiene que relajarse, pero buen Fer en este momento. El Nerf no concreta, pero el downkill sí, sacando a Pineda un poco más hacia arriba. No hay nada en este momento. Octi ya en zona de peligro, y de hecho está jugando de una manera mucho más segura. Me está gustando más. Buen forward tilt sacando a Pineda al escenario. Va a haber down smash. No hay down smash en este momento. Forward smash no se lo lleva. Octi ya fuera del escenario. Buen down tilt buscando, va a buscar el upper. No lo consigue. Down tilt. Este está ahí. Uff. Roll de parte de Pineda. Down throw. Va a buscar el backer. No va a buscar el upper. No hay tech en esa plataforma. Y upper de Pineda se lleva la primera stock de Octi. 104% para Pineda. No es, esto no es. Eso sigue bastante cerrado. Vamos a ver qué es capaz de conseguir Pineda en esta stock. Sí. Pineda, la verdad es que está haciendo un muy buen trabajo con esos nerfs. Un upper consigue 61% sobre Octi. Y Octi, la verdad es que teniendo un gran problema matando en este momento Pineda. Parece ser que el counter pick de escenario le está funcionando muy bien. Probándome muy mal. Uy, ese explosive flame lo mandó un extraño, un lugar muy extraño. Buen día de parte de Octi. Nuevamente tenemos esa hitbox extraña. Octi de Octi no concreta, y ahora 111%. Octi en una zona de peligro. Uy, lo agarró con el side B. No hubo macheo de Pineda. Yo creo que sí se hubiera podido salir. No, pero fue todo el escenario. Bueno, quién sabe. Pero Pineda todavía con una ventaja, la verdad es que bastante saludable. Vamos a ver qué es capaz de hacer Octi con esta stock, con este 130% que le queda, tratando de buscar a Pineda. No lo consigue. Y un backer, uff, volando justo por encima de ese explosive flame. Buen Fer de Octi cancelando ese Nair que estaba gastando Pineda en ese momento. Pero ese backer de Pineda lo consigo. Explosive Flame sí le va a pegar a Octi. Se lleva esta segunda stock. Y Pineda está en ventaja, en una gran ventaja. Va a ser una stock por completo después de estas string de nerfs. Me parece muy extraño no haber visto un cuarto nerf, pero ahí hay un upper, dos uppers. El segundo upper no va a concretar, pero grab down throw va a buscar el backer. Sí consigue ese backer, 86%. Esto se está viendo muy peligroso para Octi. Parece ser que Pineda se está llevando este juego muy bien, muy bien. Ya más bien como que ya le caló más o menos cómo juega Octi. Octi buscando ese up smash, no lo consigue. Nerf de parte de Pineda sacando a Octi fuera del escenario. Explosive Flame no va a concretar. Octi regresa a la ledge, pero no logra regresar bien al escenario. Bien leído la recuperación de parte de Octi por Pineda. Hay ledge drop, pero no hay nada más. Octi se mantiene en la ledge. Pineda como que no sabía muy bien qué hacer. Estaba esperando que Octi se moviera, y Octi dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Yo sé que no vas a hacer nada al respecto. Explosive Flame para limitar opciones. Octi logra conseguir un down tilt, pero nada más. Octi tiene muchos problemas en matar, la verdad. Un nerd sacando a Pineda fuera del escenario. No consigue nada. Buen. ¡Ay! Buen nerd. Dice aparte de Pineda. Regresa a esa plataforma. Ese Fer hubiera sido suficiente para llevárselo. Up smash. Uff. Grab. Mal grab de parte de Pineda. Ese back throw ya hubiera sido suficiente. Otro side in. No se va a llevar a Pineda todavía. 106%. El fueguito no pega todavía. Y Octi jugando de una manera muy segura. Quiere el set. Todo el mundo quiere ser buen forwarder de parte de Octi. Se lleva la segunda stock. Pero 135%. Pineda en 0% en esta última stock. Todavía es capaz de ganar este juego. Octi es difícil, pero no es imposible. Y grab back throw va a ser suficiente. Si se lo llevas, no se lo llevó todavía. 166%. Octi sigue vivo, sigue vivo. Y back air si se lo va a llevar. JB 2 stock a favor de Pineda. Y pues bueno, se termina este set. Maravilloso juego de parte de Octi.